Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas un día más al canal y en el vídeo de hoy creo que salta a la vista lo que voy a hacer. Me he estado aventurando con el tema de los peinados porque como me he cortado el pelo recientemente, pues estoy bastante emocionada al respecto. Estoy probando distintas maneras, ¿vale? Para acicalarme el pelo porque obviamente hacía muchísimo tiempo que no lo tenía tan corto, así que pues la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Como yo tenía el cabello extra largo, porque ya sabéis que era Rapunzel, era muy difícil verme con un peinado así voluminoso. Más que nada porque aparte de que yo lo tuviera largo, tengo mucha cantidad de pelo y me pesa mucho, entonces la gravedad hace de las suyas y por lo general tiende a caer y a que se me pegue al rostro. Dale un like a este vídeo si tú también tienes un pelo manta. Pero desde que me he cortado el pelo, la verdad es que la historia ha cambiado completamente. Estáis viendo el volumen, lo estáis viendo, es de verdad, no es peluca. Pero no os preocupéis, chicas, vosotras tranquilas, tranquilas, porque enseguida os voy a enseñar cómo me he hecho este pelo tan voluminoso, estas ondas tan frondosas. Obviamente este acabado lo vais a conseguir para aquellas que tengáis media melena o el pelo corto, así melena cortita, porque corto corto obviamente no, pero si tenéis el pelo largo también podéis hacerlo, ya que la técnica es más o menos la misma. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer, así que no os preocupéis, porque yo soy la primera que soy bastante negada para el tema de los peinados. Yo en este caso he utilizado las planchas para hacer este peinado porque, oye, me sale mejor, me siento más cómoda que por ejemplo con las tenacillas. Yo os voy a decir las que estoy utilizando porque luego me lo preguntáis si se me olvida. Son las GCK S7 de Gecko Beauty y además me encantan porque son de titanio y nunca había tenido unas planchas de titanio, ¿sabéis? Se calientan mucho, muchísimo y se desliza súper fácilmente por el pelo, así que podéis obtener tanto un rizo definido como algo así más despeinado y voluminoso como el peinado que voy a hacer yo hoy.
chicas, eso ha sido todo. ¿Qué os ha parecido? ¿A qué ha sido súper fácil? Como veis, no tenéis que ser ninguna experta porque los rizos pueden ser así, libres. Uno puede ir para adentro, otro puede ir para afuera. Ya os digo, luego se queda todo muy desordenado y como lo que queremos es conseguir un volumen estupendo, pues qué más da cómo lo hagamos mientras quede bien. Dale un like a este vídeo así estupendo y bien hermoso si también os gustan las melenas voluminosas. Ahora, por favor, antes de iros tenéis que dejarme un comentario o varios, llenos de amor, diciéndome qué os ha parecido esta super melena, de revista. Suscríbete al canal aquí abajo antes de irte si todavía no lo has hecho. Y nada más, chicas, que os envío un beso enorme. ¡Ay, cuántos besos que os envío! Que muchísimas gracias por verme y que nada más, que espero veros en el próximo vídeo.